A la suya, Pitu. Hola, mis queridas amigas y amigos, ¿cómo están? Yo esperándolos acá a 3:30 para poder entrar a sus casitas. Hoy, feliz como siempre, todos los días soy feliz porque tengo un invitado súper especial, pero hoy estoy con alguien todavía más especial, y es Arte y Hobby, y con Ana Cristina, que ustedes ya la conocen. Ana Cristina, bienvenida. Gracias, Janet. Qué rico tenerte acá, Ana Cristina. Ustedes saben, Ana Cristina nos trae todo lo que es elegancia, caché, todo posudo, divino, para que decoremos nuestras casas y pues también para que aprendamos y vendamos. ¿Qué nos vas a enseñar hoy, Ana Cristina? Bueno, hoy tenemos dos técnicas. Uh-huh. La primera es la técnica del óxido, que es, consiste en oxidar una superficie, pero lo interesante de esta técnica es que no estás oxidando lo que usualmente se oxida, que es el metal, sino que vienen una serie de pinturas que te permiten oxidar cualquier superficie. Y la segunda técnica es un pendiente con resina a base de agua. Entonces, pues, les tengo otras muestras que son también hechas con esa resina, pero, pues, no es tóxica, entonces es muy fácil de utilizar. No, eso está bellísimo, además porque vamos a aprender a hacer joyas. Vamos a aprender a hacer dijes decorados y cristalizados con esa resina, ¿verdad? Sí, señora. Entonces, no se vayan a levantar, eso sí, busquen cuaderno y esfero porque tienen que anotar absolutamente todos estos pasos. Yo sé que muchas de ustedes saben oxidar, pero este óxido, créanme, es diferente. Primero, por la textura que da, estoy fascinada. Segundo, por el brillo intercalado con lo opaco. Y tercero, porque, créanme, cuando me arrimé a esta belleza de escultura, casi me muero porque pensé que pesaba muchísimo, Ana Cristina, y en realidad no pesa absolutamente nada y uno queda convencido de que es un hierro, un acero, algo muy, muy pesado. Y esto es una belleza, digno de exponer en cualquier galería, en cualquier sala de arte. Y pues si lo tenemos en nuestras casas, háganme el favor, es una belleza. Estoy fascinada, Ana Cristina, este trabajo. Bueno, manos a la obra, Ana Cristina, las señoras deben estar allá. ¿Qué quieren saber? Imagínate uno vender una escultura, ¿cuánto no vale una escultura así? No, imagínate, y a mí me gusta mucho este producto también porque, pues aparte de que te sirve para hacer una escultura, me gusta mucho, digamos, para las personas que estudian arquitectura, que estudian ingeniería, que tienen que hacer maquetas y están buscando dar terminados, pues que asemejen metal, pueden hacerlo ya sobre material, sobre la madera, sobre el icopor, sobre el cartón. Entonces, ya no se van a matar tanto puliendo, dando brillo, oxidando. Claro. Realmente. Claro. Y en una tarde tienes listo el proyecto. No, qué belleza. Bueno, ¿cómo es? Bueno, me voy a hacer por acá porque no me quiero perder un poquitico de esta técnica. Te voy a presentar la línea de productos. Entonces, primero tenemos el imprimante, que el imprimante es una pintura que protege la superficie que vamos a trabajar del efecto de las pátinas sobre la superficie, de los ácidos sobre la superficie. Entonces, si tú trabajas sobre un lienzo, sobre papel, incluso sobre madera, el ácido puede seguir penetrando y te puede cambiar la superficie y después esa reacciona y te cambia la apariencia de la pieza que tenías inicialmente. Sí, claro. Entonces, esto crea una barrera entre los ácidos del óxido y la superficie que vas a trabajar. Perfecto. Entonces, primero, esta es una letra de cartón y aquí apliqué una capa de imprimante. Ya. Está sobre todas las muestras que tenemos. Aquí tenemos, bueno, esta escultura de icopor. La capa de imprimante. La capa de imprimante. Bueno, ¿ya notaron eso? Segundo. Segundo. Y esa la aplicas con brocha común y corriente. Ahora vamos a echarle a esta letra la base de bronce. Y tenemos tres bases, entonces está la base de bronce, está la base de cobre y está la base de hierro. ¿Esta escultura qué bases tiene? Vamos a ver.
La base de la escultura tiene base de hierro. Base de hierro. Entonces. Base de hierro. Base de hierro, base de bronce y base de cobre, la última rueda. Lindo. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Estas pinturas tienen partículas metálicas que cuando tú le aplicas el ácido encima, hace que reaccione ese metal y se oxide. O sea, coloco... Esta primera nos queda café. El imprimante nos queda café. Esa la uso para todos. Para todos. Bueno. Que además tiene es un color muy bonito, entonces si tú no quieres cubrir todo de pintura metálica, pues te da de todas formas un contraste bonito con la pintura metálica que escojas, ya sea la de hierro o la de cobre, que es rojiza, o esta de bronce, que es café. Bueno, ¿la pinto absolutamente por todas partes? ¿La pinto partes toda? ¿O a partecitas, a parchecitos? Pues esta yo quiero que se oxide toda, entonces la pinto completa. Igual tú no tienes que echarle la pátina a todo, sino que la puedes echar por partes, entonces las partes donde no apliques la pátina, pues no se va a oxidar. Esta, según las recomendaciones, es mejor echar dos capas, porque la primera capa te cubre más la superficie y la segunda capa ya es la que reacciona con el metal. Aquí vamos a oxidar la primera capa y al final del programa vamos a ver el resultado, porque no demora mucho tiempo en oxidar, obviamente con el tiempo pues va reaccionando más. O sea, esa no la combinamos con otra, con nada. No. ¿Solamente? Solamente esta y le vamos a echar la pátina azul. Si ustedes se fijan en la escultura, tiene tres colores. La rojiza es base de hierro, que tiene partículas de hierro, con el óxido de hierro. Es el que lo hace reaccionar. Después tenemos la rueda azul, que tiene base de bronce, que es la misma que estoy utilizando acá, que tiene partículas de zinc y de cobre. Y le eché la pátina azul y reaccionó de esa forma. La última rueda tiene base de bronce, de cobre, que es rojiza. Esta es de bronce, no sé si lo dije al revés. La última es de cobre, que es rojiza. Tiene partículas de cobre. Y le eché la pátina verde, entonces reaccionó verde. Perfecto. Bueno, acá ya la cubriste en su totalidad. Aquí ya la cubrí, me faltó un poquito. La dejamos secar muy bien, ¿sí? Sí, ahorita pues la voy a trabajar aquí mismo. Sí. Bueno, acá seca muy rápido por las luces, por el ambiente. Sí, pero ahí ya tengo la base. Yo me voy a pasar por acá atrás porque quiero mostrarles. Ah, el cuadro. El cuadro. Sí. Quiero mostrarles el cuadro. Acá está. Es un oxidado, pero me encanta porque da una textura gruesa. Parece textura de barco viejo, ¿verdad? Esa está combinada con pasta texturizadora. Es otro producto que vendemos. Ah, de razón. Esa era mi pregunta. Porque miren, este cuadro, si usted no sé si se acerca mucho, esta parte de acá parece de verdad viejisísimo, comido por la sal, ¿verdad? Sí. Es impresionante ver la textura que da y como el desgaste a la vez. Esto me encanta. Y este verde... ¿Son piedritas? Son piedras, esas las pegamos con Megabond, que es un pegante también que vendemos y es para todo. Te sirve para papel, para piedras, para metal, para vidrio. ¡Qué bueno! Entonces pegamos las piedras con Megabond, le pusimos imprimante a todo para proteger el lienzo. ¿Este de acá? Sí, primero texturizamos todo y después ya empezamos con la línea de los óxidos. Imprimante, base de hierro, base Yo pregunto y pregunto, pero créeme, Ana Cristina, que es para dejarle muy claro a las señoras el concepto. Por ejemplo, tú me dices, primero coloco acá, sobre este cuadro, ¿qué colocaste? Pasta texturizadora. Pasta texturizadora, o sea, le diste todos estos relieves, ¿verdad? Exacto. Sí. Listo. ¿Esa también la tienes tú? También la tenemos, sí. Listo. Una vez que colocamos la pasta texturizadora, el imprimante. El imprimante. ¿Qué es este café? Sí, señora. ¿Listo? No, esta es la base de hierro. El imprimante es el rojizo que el estaba rojizo antes. Es este, el que estaba antes, primero. El primero. Y luego sí, coloco o el plata, o el dorado, o el cobre. Sí, el cobre, el hierro, que el hierro es negro.
Ajá. Y el cobre que es rojizo. Listo. Que son las pinturas que tienen metal. Ah, listo. ¿Ahora sí quedó claro? Bueno, ¿anotaron? Perfecto. Más tarde repetimos porque la verdad vale la pena que lo haga. Bueno, listo, Ana Cristina. Entonces, ¿qué sigue? Le voy a echar un poquito más de pintura. Una segunda capa. La idea es que se alcance a secar, pero lo voy a cubrir bien. Y aprovecho que la pintura esté mojada para echarle la pátina y que empiece a reaccionar. Bueno, ¿y cuál es la pátina? Entonces la pátina ya te muestro, déjame le echo un quisito más. Les cuento que estos productos son de verdad muy finos. Vale la pena invertir en algo mejor porque los resultados van a ser maravillosos. Vamos a lo seguro. Va a quedar divino para vender. Lo podemos vender muy bien porque no se nos va a dañar, porque no nos va a cambiar, porque va a tener una vejez idéntica. No se va, ¿verdad, Ana Cristina? Sí, estos productos incluso sirven para la intemperie. Entonces, te voy a contar una particularidad de las diferentes pátinas. Ajá. La pátina azul y la pátina verde, tú las aplicas, ellas empiezan a oxidar, sí, y llega un punto en que se detienen y de ahí no siguen actuando. Ya. El óxido de hierro, o sea, la pátina que actúa sobre la base de hierro, sí, sigue actuando hasta que tú no lo detengas. Ah. Entonces se vuelve como el óxido que tú encuentras en los candados, a veces que tú abres un candado y se te pega ese... Es como mohoso. Exacto, como esa pasta. Sí. Eso le sigue pasando a cualquier superficie que oxides con el óxido de hierro. Entonces, dentro de la misma línea está el sellador de óxidos. Ajá. Que detiene la oxidación del óxido de hierro. Y no solamente lo detiene, sino que lo protege de la intemperie. Ah, qué bueno. Entonces tú puedes poner algo a la intemperie y te queda perfectamente protegido. Bueno, pero la verdad es que podemos trabajar como unos verdaderos, ¿verdad? Sí. Escultores. Sí. Porque nos queda perfecto. Podemos dar la impresión de que lo hicimos. Es que es una belleza. Yo estoy fascinada porque créanme que cuando entré y vi esa figura, dije, wow, ¿qué es esta elegancia? ¿Qué es esto tan lindo para exponerlo en cualquier sitio a la entrada de un finísimo apartamento? Imagínate. Me parece divino. No pesa nada, cuesta muy poco. Vamos a echar la pátina aprovechando que está mojado. Entonces la pátina viene en la presentación que ustedes ven ahí adelante, pero a mí me gusta echarla en un atomizador porque es una forma muy fácil de aplicarla. Yo veo que no usas guantes, ¿no es fuerte? No. ¿Para nada? Para nada, ni es tóxico. Bueno, señores arquitectos, acá tienen esto para que haga una figura hermosa, adornen la entrada de todas esos sitios bellos que hacen ahora acá en Bogotá y en todas las ciudades. Entonces, esta ya la vamos a dejar ahí quietecita. A dejar quieta y vamos a ver cómo reacciona. Vamos a arrimarlo así, vamos a ver poquito a poco cómo es su efecto. Otra forma de aplicar la pátina, porque dependiendo del efecto que quieras, es con esponja de mar. Entonces, esto es de verdad una esponja de mar. Sí. Y pues te da una textura también muy bonita. Claro. Entonces, tú la mojas en la pátina y la aplicas sobre la pieza. O también con pincel como esparcido, ponceado, es otra forma de aplicarla. Perfecto. Tenemos llamada, aló. Aló. ¿Con quién? Con Beatriz. Doña Janet, ¿cómo estás? Muy bien, Beatricita. Encantada con ese trabajo de la tallerista. Créeme que es una suntuosidad. De verdad es algo digno de aprender. Sí, está divino. Yo quería preguntarle a la tallerista, ¿la base qué es? ¿Es icopor, es madera? ¿En qué es? A ver, la letra es de cartón. Ajá. La escultura es de icopor. ¿Y el cuadro? El cuadro es lienzo. Lienzo únicamente y tiene piedras pegadas y lo que te decía Janet, le echamos una pasta texturizadora sobre el lienzo para darle esa apariencia como más rústica. Y este cabro que ves acá es un cabro de yeso, entonces lo puedes aplicar sobre cualquier superficie. Imagínate, puedes oxidar lo que tú quieras. De sacar de las ruinas, es increíble. Excelente, felicitaciones, estoy encantada con este programa. Ay, qué bueno que te guste, de verdad que es un programa interesantísimo, porque las figuras, ¿qué tal ese cabrito? Miren, es bellísimo. Bueno, cuéntanos de este cabrito, ¿cómo lo pintaste? Bueno. Pero primero vamos a una pausita. Perfecto. Y ya regresamos. Estén pendientes, no se retiren ni un minuto.
Aló, ¿todavía están ustedes ahí? Díganme que sí, que no se han ido y que están tomando nota absolutamente de todos los productos. Vamos a hacer un repasito más tardecito para que no se queden con ninguna duda. Tenemos mensajitos, muchos mensajes. Hoy vamos a rifar en el programa esa... ¿Te parece? Me parece muy bien. Esa... Yo quiero que vean, ya aparecen los mensajes. Carolina Campos dice que es una fiel televidente, seguidora del programa y que muchas bendiciones. Gracias, igualmente. Angarita Escalante, hola, saludos. Ana Cecilia Yandi, que por qué no hemos vuelto a pasar. Sí, sabes que sí, tienes razón, hay muchas señoras que me han llamado porque no, están esperando el programa en la noche. Vamos a preguntar a ver qué pasa para que ustedes estén pendientes. Y le encanta el programa, qué bueno, no te lo pierdas. Chiquis Colmenares, que es un lindo programa y que es de Venezuela. Ay, qué bueno, me encanta que esto entre en Venezuela. Amanda dice que es un gusto saludarnos y que gracias por la enseñanza desde Cajicá. Qué bueno. ¿Cómo es? Yoledi Acosta, gracias por enseñarnos cada día, bendiciones, muy bonito todo. Y Mireya Abril, un saludo a doña Janet y gracias por los proyectos. Para mí de verdad es una dicha contar con una tallerista de alto nivel acá en Colombia para estar acá en nuestro programa y llevar esta belleza de enseñanza a cada uno de ustedes. Lorena Ordóñez manda un saludo y manda una foto, ¿verdad? Y Dina Oquendo y dice que le llama la atención muchísimo la resina a base de agua. Tienes que estar pendiente porque dentro de un momento pasamos lo de la resina a base de agua. ¿Listo? Bueno, acá ya si vemos de cerca la cámara, miren, ya ha comenzado a oxidar. Vean cómo va tomando ese color y esas manchas, donde queda más grueso, me imagino, ¿verdad? Uh-huh. Va empezando a hacer su labor, va empezando a oxidar. Es bellísimo, esto me encanta. Y yo sé que a ustedes también. Miren, ahí se nota cómo estos ácidos... Sí, van transformando esa pintura impresionantemente. En unas 3 horas ya tienes esta pieza terminada. En 3 horas sí. Está terminada. Y esta no hay necesidad de sellarla. Ah, no hay necesidad de sellarla. No, porque esta para de actuar solita. La que habría que sellar es la de hierro. Ah, perfecto, dejamos claro. La que hay que sellar es la de hierro. Bueno, haznos un repasito, por favor, pero pues para que las señoras puedan tomar nota, las que llegaron tarde... A ver, bueno, ¿cómo es? Entonces, el producto, la línea consta de imprimante, que es una pintura que protege la superficie del efecto de los óxidos. O sea, cualquier superficie le echas imprimante. Imprimante. Luego viene la pintura metálica. Entonces, perfecto. Hay 3 colores. Está la base de hierro, la base de cobre y la base de bronce, que es la que usamos en esta pieza. Listo. Luego viene el activador del óxido, que es... O el activador del óxido de hierro o la pátina verde y azul que activan las bases de bronce y de cobre. Ajá. Y por último, el sellador de óxidos, que es el que utilizas... Solamente para necesario para el de hierro. Listo. ¿Quedó claro? La verdad me interesa que ustedes queden felices y que puedan usar estos productos. Como les digo, vale la pena la inversión, que es muy poquita. Yo te estaba preguntando ahorita y es menos de... 50,000 pesos todo el kit. Imagínate. Sí. Entonces, qué rico, porque van a ser unos excelentes cuadros y créanme, los pueden vender a un excelente precio y nadie les va a decir que no. Tenemos llamada de... Nubia Salazar. Nubia, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Bien, señora Janet, ¿cómo le ha ido a usted? Bien, muy bien, acá, contenta, enseñando algo fino, algo lindo, algo así de mostrar. Sí, está muy hermoso, yo no había visto esa técnica. Ajá. En todo este tiempo no había visto, está muy bonito, señora Janet. Bueno, me alegra que te guste, ojalá que lo hagas. Ojalá, yo voy a ver si lo hago. Que se ve como, solamente es conseguir
Allá, este de pintura, ese que queda como en la 72, ¿acuerdas? Ajá. En la 71 tenemos dos sedes, una en la 71 con 12 y otra en la 140 con séptima. Ah, bueno, señora. Bueno, ya saben, bueno, anoten la dirección, ahí aparece. Entonces, anótala para que vayas y consigas todos estos productos, pero muchísimas gracias por llamar. Y que Dios las bendiga y felicitaciones a la tallerista. Gracias. Está muy bonito todo esto, muchas gracias. Con mucho gusto, gracias. Janet, que estén muy bien, gracias por llamar. Bueno, cuéntanos, ese cabrito... ¿está hecho en qué? Este es un cabro de yeso. Si tú miras por debajo puedes ver el yeso. ¡Ay, no puede ser! Y está oxidado con base de hierro, ajá, y óxido de hierro y base de bronce y pátina azul en los cachos. ¡No, es increíble! Yo en mi vida me hubiese imaginado que eso era yeso. Sí, eso es lo lindo de esta técnica, que no tienes que ser un escultor ni buscar piezas de metal, sino cualquier cosa la conviertes en una hazme pieza de metal. Hazme favor, y el valor adquirido es grandísimo. Claro. Es una belleza. No, me encanta. Y miren que no tiene, por ejemplo, las marcas, las dan el mismo ácido, ¿verdad? No tiene ni sombras, no hay necesidad de hacer absolutamente nada, porque esta textura... realza el relieve, sí, digámoslo así, sí. Realza totalmente el relieve y es bellísima, mire, tiene partes oscuras, partes más claras, ese caballito, parece caballo, parece cabrito, parece todo, pero es divino. Gracias. Es bellísimo, es te luces, sí. Trabajas divino. Bueno, ya tenemos la A, vamos a esperar y vamos mostrando el otra segundo técnica, proyecto, ¿te sí, parece? Señora. Listo, vamos con el segundo proyecto. Bueno, entonces... Para el segundo proyecto vamos a utilizar la resina a base de agua. Miren, y la resina, son las medallas. La resina a base de agua es diferente a la resina de a la resina epóxica, que es la que más se conoce, sí. Que se utiliza para cubrimiento de superficies grandes. Ajá. La resina a base de agua se utiliza para dar realce a áreas pequeñas, pero no es tóxica. Esa base de agua, esta viene ya con su propio aplicador. No es tan resistente como la resina epóxica, o sea, una resina epóxica, tú resinas una mesa, resinas una silla, lo sí, que claro. tú quieras, y te va a durar cualquier cantidad de años. Uh-huh. Esto es decorativo. Perfecto. O sea, si tú haces un portavasos y lo resinas con esto, no te va a funcionar igual que la otra resina, porque como es un área más grande, se va a hundir. Entonces, ya. Incluso para hacer dijes, si ustedes se fijan en las bases de cabuchones que trajimos, que están en la parte de adelante de la ¿cómo mesa. ¿Cómo se llaman? Bases para cabuchones. Base para cabuchones. Sí, un cabuchón es una piedra que tiene solamente la mitad con forma, la otra parte es plana, entonces son las piedras que uno pega en estas bases. Ah, perfecto. ¿Y eso es lo que vas a realizar, la piedra? Voy a hacer el dije sí. en una base para cabuchón o base para resina. Lo que pasa es que... O sea, la rellenas. La relleno. Perfecto. Pero hay que tener en cuenta qué tipo de base vamos a utilizar, porque ajá. si ustedes miran ahí, tengo unas bases que son más profundas que otras, entonces sí. las que son menos profundas me sirven muy bien para este tipo de resina, porque no necesitan mucha profundidad. Ajá. Las que son más profundas, sí las relleno con resina epóxica, que también la vendemos, pero pues en esto, ustedes ya conocen muy bien la resina epóxica, entonces les quiero pero presentar esto. Es difícil esta. De trabajar en cosas pequeñitas. Es como muy delicada, estas. Tienes que medirla, hay que mezclarla en partes iguales, claro, si no te queda bien. Muy difícil. Se demora en secar 3 días. Ajá. Si te cae por un fuera, pelo, se daña. Es tóxica, o sí. sea, es fácil de trabajar, pero es de cuidado. Ajá. En cambio, perfecto. Esto lo puede utilizar hasta un niño. Es muy no, sencillo. Eso está divino. Entonces, vamos a hacer el dije que ven en el cuello. Acá lo tienen. Mírenlo. Ese dije... Oye, puede uno hasta colocar una foto diminuta y la puede cubrir y le queda como un... Y te queda como un... Camafeo, camafeo. Algo así. Como divino. Un camafeo, sí. Miren qué tal esa joya... Es preciosa y sabes que eso imita perfecto, una joya. Sí, es muy linda y es muy fácil de utilizar. Entonces,
pues les muestro los pasos que yo utilicé, que hice para hacer ese pendiente que está ahí. Con una base, esto es un recorte de una revista, puedo utilizar papel impreso, puedo coger las hojas de un libro que le corto las letras, papel de regalo, y lo voy a pegar con el Mod Podge o Crista Magic, que es un pegante y sellador para papel a la vez. Como no voy a utilizar resina epóxica, sino esta resina base de agua, no tengo que sellar el papel antes de resinar. Cuando uno utiliza resina epóxica, sí tiene que sellar el papel, porque si no la resina decolora el papel. Aquí no pasa eso. Entonces simplemente voy a utilizar el Mod Podge para pegarla. Esta es una abeja que corté de una revista. Lo pego y lo dejo secar. Entonces ahí ya está. Ya está seco. Ya está el dije con la pega, con la foto. Sí. Este Crista Magic o el Mod Podge lo tenemos nosotros desde hace muchos años y es un producto muy versátil. Por ejemplo, esta tarjeta que hice acá, todo está pegado con Les voy a mostrar esta tarjeta. Quiero que la vean, la voy a colocar por acá. Mírenla. Ahí está. Y quiero que vean el brillo que le da. Es una tarjetica de Navidad. Y las bombitas, la voy a mover así para que vean el brillo que da sobre esas bombitas para la tarjeta. Merry Christmas también. Vean qué lindo. Esto me encanta porque es algo nuevo. Ojalá lo presenten en la noche, porque la verdad que no me gustaría que las señoras se pierdan este programa tan bello. Acá tenemos otro. ¡Aló, Isabelita! Buenas tardes, yo pienso en... Dime. ¿Cómo está? ¿Cómo me está? Bien, sí, señora, muchas gracias. Cuéntanos. Quería preguntarle ¿por qué se fueron de las 53? Ay, no, nos hace mucha falta ahí en la 53. Pues en realidad, porque la sede donde estamos es una sede muy grande, la de la 71, sí. Ahí comenzamos hace 40 años y teníamos la casa subutilizada, entonces pues decidimos mudarnos para allá, que igual es un sector central, no es tan lejos de la 53, o sea que por allá te esperamos. Y pues tiene buenas vías, buen transporte público para llegar allá, puedes llegar por el Transmilenio de la 72 y pues tenemos muy buenas instalaciones allá, entonces van a estar cómodos también. Van a estar cómodos también. Perfecto, la verdad es que llevaban muchísimos años en la 53 y todo el mundo iba a la fija, ya ese era el sitio, pero bueno, tenemos dos sedes más. Repite la dirección, por favor. Calle 71, 1237. Está cerca de la 72, una cuadra abajo de la 11. Y la otra es en la 140, 7B57. Una cuadra y media abajo del Palatino. Listo. Allá van a encontrar todos estos productos. Vale la pena. Si se los digo, es porque vale la pena que hagan esta suntuosidad de adornos, decoraciones. Un arte. Esto es un arte. Créanme, esto no es obra manual, es arte. Y háganlo, vale la pena. Bueno, cuéntanos, ¿cómo va eso? Entonces, ya pegué aquí la lámina, esta la estoy dejando secar, no se demora mucho, pero aquí voy a trabajar sobre esta que ya tengo pegada. Primero pegué un papel con letras, luego una mariposita, luego un cristalito, y ahora lo voy a rellenar con el Dimensional Magic. Dimensional Magic significa magia dimensional. Entonces, no lo agito, simplemente lo dejo caer. Y la primera gota me aseguro que no me salga con burbuja. Una vez está claro, comienzo a rellenarlo. Y esto se seca en unas 3 a 4 horas. Y ya queda listo. Y ya queda cristalino, sí, totalmente. Queda cristalino. Te pregunto, ¿esto lo conseguimos allá? Sí, señora. En Arte y Hobby lo consigues. Listo, ya quedó el dije. Ya, pues solamente rellenamos, solamente que no nos queden burbujas. Y ya, si les llega a quedar alguna burbujita, con la misma... Con una agujita, la revienta.
pero ya está listo. Y queda perfecto. Bueno, vamos a un cortecito, ya regresamos. Bueno, volvemos. Entonces, acá tenemos, Ana Cristina, esta, a ver, para colocar un cuadro, pero yo quiero que vean, lo voy a acostar así, porque quiero que observen el realce que le dio a esos pétalos en la figura. Miren, los ha cristalizado y forma una textura, pero de volumen. ¿Verdad? Sí. Y eso es muy lindo porque los deja cristalino. Me encantó. Y sí. Por acá tienes los stencil. Sí. Ellos tienen también una línea de stencil muy finos, hermosísimos. Quiero que lo muestres, Ana Cristina. Mírenlos, bellísimos. Sí, estos son esténciles de Plath, que es una marca, una compañía que representamos aquí. Entonces, ajá, los esténciles son de Plath. Este kit de pinceles brocha seca, es de Plath. El Mod Podge, ay, ay, ay. El Mod Podge es de Plath. El Dimensional Magic es de Plath también. ¿Eso viene de dónde? Plath es de Estados Unidos. Ajá. Es una marca de Estados Unidos que pues tiene productos muy buenos. Llevan muchos años en el mercado de las manualidades. Y pues en realidad pues los hemos representado desde los inicios. Ustedes saben que Arte y Hobby siempre se ha distinguido porque los productos que usa son muy finos, son todos prácticamente americanos, no los producen acá. Yo diría que acá. Un 80% de lo que vendemos es importado. Ahora tenemos cosas como la madera, que por supuesto que es nacional. Ajá. Y es un producto que vendemos al por mayor, entonces pues el portarretratos es de nuestras piezas. Pero de todas maneras es una madera muy fina, muy bien trabajada, es bellísima. Eso me encanta, a mí me gusta todo lo que es pulidito, impecable, porque de verdad, cuando trabajamos finos y hacemos algo verdad rico en trabajo, rico en expresión, pues lo vendemos, y si lo trabajamos con amor, pues con mayor razón. Sí, para nosotros pues la calidad es muy importante y pues que las cosas se vean bonitas, bien terminadas. Sí, eso es. Y que duren. Y que duren. Sí. Yo les cuento porque, por ejemplo, mi mamá y mi hermana aprendieron a hacer la porcelana en Arte y Hobby, uh-huh, pero di tu años X. Y es increíble, pero esas porcelanas están intactas en su color, además la finura. De verdad que en Arte y Hobby aprende uno a hacer las cosas bien. Dictan cursos, ¿verdad, Ana Cristina? Sí, señora. Cristina, cuéntanos. Dictamos cursos. Tenemos cursos en las dos academias. Los horarios son de 9:30 a 12:30 o de 1:30 a 4:30. De lunes a viernes y los sábados en la sede de la 140 y de la 50 y de la 71 tenemos en la mañana. Muy y por bien. La tarde solamente en la 71. Ah, perfecto. Entonces ya saben, pueden ir todos los días. ¿Hay un día exclusivo, por ejemplo, para aprender esto que enseñaste hoy o todos los días? Nosotros, a ver, lo que hacemos es que tenemos cursos, digamos, esto que tú ves, lo puedes uh-huh. hacer, digamos, si vas a trabajar madera, sí. hacer el Dimensional Magic sobre madera, entonces lo tomas en el curso de madera. Ah, ya. Tenemos cursos de tarjetería o técnicas en papel donde aprendes origami, caligrafía, bueno, otra serie de cosas. Bellísimo. Entonces lo que sea sobre papel es en ese curso. Ajá. Tenemos curso de pintura sobre lienzo. Ah, no. Repujado sobre metal, todo eso lo puedes ver en la página web. Tenemos una pestaña que dice cursos permanentes y ahí encuentras no, los me horarios encanta. Por sede.
Y los cursos funcionan en módulos de 4 clases. Entonces, ajá, tú pagas un valor por la matrícula que varía dependiendo del curso y te cubre 4 clases. No incluyen materiales porque los materiales depende de lo que vayas a hacer. Lógico. Entonces, si tú quieres hacer la escultura sobre óxidos, pues es muy diferente a si quieres hacer una letra de cartón. O sea, ya los materiales los escoges ya tú. Ya depende lo que cada una... Pero quiero que vean la letra cómo ha evolucionado, digámoslo así. Es divino el óxido cómo evoluciona. Es increíble. Sí. Bueno, ahí ven las direcciones en pantalla para que las que la quieran copiar, pero quiero que vean la A, cómo ha cambiado. Acá, mírala. Ah, me va a pintar. Listo, acá la vemos. Quiero que la vean. Le doy la vueltica, todavía está mojada. A ver, húmeda. Miren, pero es increíble cómo va adquiriendo textura y colores diferentes. Bueno, yo quiero, Ana Cristina, yo vi una bola de icopor, media bola de icopor ahí. Yo creo que alcanzamos a hacer un repasito en esa bolita. Bueno. ¿Tú crees? Sí. Es que yo estoy fascinada y yo sé que ustedes también, pero es que yo quiero que no se les olvide este taller que hoy estamos aprendiendo, porque me encanta y porque sé que ustedes le van a sacar realmente, hablando así como no, el jugo, porque es maravilloso. Bueno, yo vi esta media bolita, quiero que hagas un repaso para que a las señoras, si te es posible, les quede muy clara la técnica. Claro que sí. Bueno, ¿terminamos? ¿Seguimos con esta después o lo hacemos...? Ah, no, hagámoslo bueno, si quieres. Bueno, entonces te hago, y esto te la muestro al final ya. Tú me haces un favor, corres tu... la escultura hacia allá, hacia atrás. Exactamente. Okay. Bueno, listo. Entonces les quería mostrar ahora cómo puede uno darle más vida al papel con este producto. Listo. Entonces a veces uno cuando está buscando papeles de tarjetería encuentra unos muy bonitos y los que más le atraen a uno son los que tienen escarchitas, los que tienen brillante. Ah, sí. Pero pues con esto puede uno convertir cualquier papel en el papel que uno quiere. Entonces aquí, esto fue una composición que hicimos y aquí vamos a darle realce a las flores y el producto se queda donde yo lo aplique. No se escurre. No se escurre, aunque o tampoco no se aplana. No me voy a ir tampoco tan a los bordes porque no quiero que se me pegue un pétalo con otro. Lo dejo secar. Lo deja secar y pues es lindo para hacer tarjetas. Aquí para ustedes que hacen tarjetería. Sí, o los que hacen scrapbooking también. Esto es un producto perfecto para todo lo que son técnicas en papel. Porque mira lo fácil que es de aplicar. Muy fácil, las rayitas, es dibujar sobre los dibujos, sobre los diseños y lo realza. Vamos a darle a estas bolitas. Lo que tienes acá es un imán para la nevera. Lo vamos a mostrar por acá. No ese es un regalo, mostrarlo. Ese es un regalo divino, ese fue un regalo que le hice yo a mis amigas. Ajá. Conseguí rueditas de madera que puede. Sí. Fichitas. Sí, fichitas. Sí. Corté imprimí las fotos de los niños en papel común y corriente. Lo pegué con el Mod Podge o con el Crista Magic. Y en vez de utilizar resina, las cubro con esto. No, facilísimo. Y les pego un imán y ves un regalo muy lindo y personalizado. Ahí lo tienen. Aquí estoy rellenando la figurita. La figurita. No hay que colocar mucha cantidad. No. Miren que él no se desborda. Mira, no se desborda. No se desborda, no. Eso es interesante. Y aquí ya tenemos estos proyectos. Bueno. No te hemos preguntado, ¿dónde vamos a conseguir esos dijes? En Arte y Hobby. En Arte y Hobby. Sí, nosotros también dictamos cursos de joyería, pero no es joyería profesional tipo orfebrería, sino es más alambrismo, bisutería, y tenemos componentes para joyería, entonces bases para dijes, bases para aretes, alambres, herramientas. Genial, porque es algo diferente a lo que estamos acostumbrados. Anímense, vayan, visiten, conozcan. Yo siempre les digo, tenemos que salir de la casa, averiguar nuevas técnicas. Siempre, a ver, las manualidades evolucionan.
miren, esta manualidad ya no es manualidad, esto ya es arte y es algo muy elegante y muy bonito. Vamos con mensajes, tenemos muchísimos, quisiéramos leerlos todos, pero no alcanzamos. David, Luzca David. Buenas tardes, un saludo desde Medellín, que es un excelente programa, y envía una foto. Mira qué lindo, tomó una foto. Ay, Lucero Ramírez, que es un lindo proyecto, y felicitaciones a la tallerista. Muchas gracias. Alba Lucía Pineda Díaz, saludos desde Pereira, un abrazo, bendiciones. Sirley Sánchez, hola, buenas tardes, qué bonito programa. Tenemos muchísimos, a ver, Alba. Felicitaciones, felicitaciones por este proyecto. Bueno, Doris Quiroga, que le encanta esa técnica. A ver, le encanta esa técnica. Es que tenemos muchísimos, mira, qué cantidad. Ay, qué lindo, gracias. Marina Vecino dice, buenas tardes, señora Janet, hermosos proyectos. Yolanda Jurado, saluda desde Manizales y nos mandan bendiciones, Ana Cristina. Bendiciones también. Y Edna desde Montería, muchos saludos y felicitaciones y manda, a ver, no alcancé a leer, pero bueno, vamos a ir a una pausa, ya regresamos. Bueno, este programa de verdad, que se supone que es larguísimo, no nos alcanza para explicarles y para contarles y mostrarles todo lo que nos gusta. Les digo, los dijes los consiguen por mayor y al detal allá en Arte y Hobby. La verdad es algo nuevo, es algo diferente, donde ustedes pueden colocar lo que quieran y va a ser un detalle nuevo y diferente. Consiguen, tú me dices, que los kits. Sí, pues no, o sea, como todos, este, todos por los ejemplo. Materiales. Nosotros sí. Vendemos todos los productos, pero digamos para esto, ¿qué necesitarías? La madera, que tenemos, ajá, varios tipos de portarretratos. Listo. El stencil, los pinceles de brocha seca. Sí. Y tres colores de pintura, que sería para el fondo, para los pétalos y para el centro de la flor. Uh-huh. Y el Dimensional Magic, que es lo que te da el realce de los pétalos. Es chusquísimo, espectacular. Entonces ya saben dónde lo consiguen, allá. Saben dónde consiguen estos materiales para el oxidado, porque créanme, vale la pena que lo obtengan, porque es un oxidado diferente al que estamos acostumbrados a ver. Así que vayan, miran, tocan la textura, observan. Una cosa es ver por televisión, otra cosa es verlo de frente, pero es bellísimo esa escultura. Ana Cristina, te felicito, divina. Y no les dijiste cómo se hacía. La escultura, más o menos, es icopor, icopor y palillos. Imagínense. No más, y es y bellísima. Icopor, palillos y no, óxido. Es espectacular. Como siempre, a ti muchísimas gracias. Esperamos que vuelvas. Gracias, yo encantada de venir. Imagínate, Arte y Hobby en mi programa, para mí es un lujo tenerlos. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado hoy. Espero mañana entrar de nuevo a sus casitas y recuerden, las quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo.